Entonces vayan mandando uno por uno y resuélvanlo porque voy a estar preguntando uno por uno para la solución de los problemas, ¿ok? Así que vayan avanzando. Profesor, estaba copiando la serie. ¿Sí? No, la que ya dije que estaba copiando la serie, y como no se veía. Ah, ya. ¿Ahora ya lo logran ver? Sí. Ya. Voy a empezar. Ahí donde dice PDX tiene que ser igual, solamente que no está. Ustedes le agregan el igual. Ya. Profesora, ya le envié la seña. Ya, ahorita la reviso. El resto vaya mandando y en unos momentos vamos a empezar a resolverlo ya. Hay algunos que no les revisé el ejercicio 4 y 5. Mándenlo ahorita o reenvíenlo si es que ya lo han mandado para revisarles. ¿Ya? Profesora, y si, por ejemplo, reservo todo de una vez y le mando uno por uno. Ajá, quiero que lo manden uno por uno, ya, para yo poder revisarlos mejor y para que haya un orden.
Juan, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo sería la solución del ejercicio número 6 si nos dice que es un polinomio ordenado? Todavía no lo hago. Yo, profesora. A ver, indícame cómo sería. N más 10 es igual a 19. Esto vale 19. ¿Qué más? N más 4 es igual a 18. Exactamente. Para que vaya de 20, 19, 18 y 17. No podría ser este 18 y este 19 porque no dice que es un polinomio ordenado. ¿Ok? Y tiene que ir o descendiendo o ascendiendo. Entonces formamos las dos ecuaciones. M más 10, 19. ¿Cuánto valdría M? 9. Y N más 4, 18. ¿Cuánto valdría N? 14. Nos piden M por N. ¿Cuánto es M por N? 126. Exacto. Los que no lo han resuelto, cópienlo y pasen al ejercicio número 7. Profesora, no importa si sale negativo la 7. Profesora. A ver, espera, en la 7 negativo. No hay problema, si te dice A más B menos C, eso puede ser negativo, pero saben que los exponentes de una variable no pueden ser negativos. No me refiero al resultado, no a los exponentes. Por eso, el resultado depende de los valores de las letras. Eso normal puede ser positivo o negativo. Lo que no puede ser negativo son los exponentes. Ya lo dije, profesora, a las 7. No puedes mandar tu solución, ¿no? Sí, sí la puedo mandar. Mándalo entonces.
Profesora, ya lo hice en las 7. Ya, manda tu solución. Ya. Yadira, ¿no entiendes la número 5? No. Ya, pero es igualita que el ejercicio número 6. Si nos dice que es un polinomio ordenado, todos los exponentes tienen que ir disminuyendo. Si acá dice que es 24, 18, acá tiene que ir un exponente, luego sigue 16. ¿Cuánto sería el valor de m más 7? Ese exponente, ¿cuánto tendría que ser? Si tiene que ir, si vemos que está descendiendo. ¿Podría ser 25? No. No. ¿Qué número tendría que ser para que se cumpla que es un polinomio ordenado? 17. Exactamente. Entonces, m más 7 vale 17, m vale 10. Esa es la solución, nada más. ¿Entendiste ahora? Sí, profesora. Ya. Profesora, ya terminé todos los ejercicios. Ya, ahorita te voy a mandar por interno los otros ejercicios, mientras tus compañeros todavía no te siguen avanzando, ¿ya? Cristian, ¿estás ahí? Sí. Ya. En el ejercicio número 7 nos dicen que es completo y ordenado este polinomio. ¿Qué podemos decir sobre los exponentes? 10, tiene que ser con 10x a la 0. Exactamente. A ver. Los... Ya. ¿Luego qué sigue? Luego sigue 2x a la 1. Entonces, esto de acá tiene que valer 1, ¿verdad? Sí. A menos 3, 1. He visto que algunos han colocado que eso vale 2. Cuando no, cuando ven un término independiente, es decir, solamente un número, significa que es x y su exponente es 0, como yo le había indicado en la clase pasada. No es x con su exponente 1. ¿Qué más podemos decir, Cristian? Que b más 1 es igual a 2. B más 1 igual a 2. ¿Qué más? Y c menos 4 es igual a 3. C menos 4 igual a 3. Yeah. Entonces, ¿a cuánto vale? 1. ¿1?
Ah, no, no, no. Ah, vale 4. 4. ¿B cuánto vale? 1. 1. ¿Y C? 7. 7. Nos piden A más B menos C, ¿verdad? A más B sería 4 más 1 menos 7. ¿Cuánto es eso? 2. Pero yo solo me he equivocado en las alternativas porque la respuesta se sale. ¿2? Menos 2. Menos 2. Igual, tu proceso es el que vale, no solamente la respuesta. Profesora, ahora le mando el otro. Ya se lo mandé, profesora. Ya, vayan avanzando con el ejercicio 8. Acuérdense bien cuando diga que es un polinomio nulo. Ahí hay una pequeña trampita para que se confundan, así que miren bien. En el ejercicio 8, ¿cuánto sale? A ver, dígame la respuesta. Sale 4. Sí, 4 es la respuesta. Sí, sí sale 4. ¿Ya? A ver, vamos resolviendo el ejercicio 8, ¿ya? A ver, si nos dice, a ver, Estefano. Si nos dice que ese polinomio es nulo, ¿qué significa eso? Que todo vale cero. Que sus coeficientes valen cero, ¿verdad? Ah, sí. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Si sus coeficientes valen cero, ¿cómo sería? Primero, m sería 7. Ya, pero vamos formando las ecuaciones. M menos 7. Ya, ok. ¿Qué más? N menos 7 vale 0. 2, yeah. 2N menos 10 vale 0. Y, yeah. Y 2 menos A vale 0. Ya. Yeah. A ver, aquí está el problema que muchos han tenido. Ustedes me dicen que A vale 0. Pero si A vale 0, este vale 0, 0. Y esto 0 nos quedaría 2X. Y se supone que el polinomio es nulo, el valor de Rx tiene que ser 0, no 2x. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer algo, una pequeña factorización. Ya que son términos semejantes, lo podemos colocar así, 2 menos a, entre paréntesis, por x. Si nosotros multiplicamos 2 por x, obtenemos 2x, menos por más, menos, y a por x, a x. ¿Entienden? ¿O hay alguien que no logra entender eso? Sí, ya entiendo. Ya, ahí es donde se han equivocado. Tenían que tener en cuenta bien los términos. Entonces, ¿qué me habías dicho al final, Estefano? Que 2 menos a vale 0.
2 menos A vale 0. A ver, 2 menos A es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale M? M vale 7. ¿M cuánto vale? M vale 5. Exacto. ¿Y A cuánto vale? 2. A vale 2. Muy bien. Entonces, ahora calculamos M menos N más A. Reemplazamos. 7 menos 5 más 2. ¿Cuánto es, Estefano? 4. 4. Entonces, corrijan ahí los que no lo han podido hacer. Ahorita vamos a pasar con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Me avisan cuando terminan de copiar todos. ¿Terminaron de copiar? Sí. Yo también, ya terminé. Ahorita coloco los siguientes ejercicios. A ver, ahí tenemos el ejercicio 9, 10, 11 y 12. Vayan mandando sus soluciones uno por uno, ¿ya?
profesora Alicia le manda mi resultado de 9. ¿Qué? No te escuché. Ahorita le mando el resultado del ejercicio 9. Ya. A los que les he revisado, ah, no, sí. Sí. No me había confundido. El ejercicio 9 es igualito que el ejercicio número 8, ¿verdad? Entonces, a ver. Mariel. Dígame, ¿cómo lo resolvemos el ejercicio 9? Si es un polinomio nulo. Todavía no le he sacado, profesora, la 9. Ya, bueno, inténtalo entonces. Y acuérdate ya, que es un polinomio. Ya. Pero María, dime qué es un polinomio nulo. ¿Cómo? ¿Qué es un polinomio nulo? A ver, revisa tu cuaderno. ¿Nada?
Angie. Sí, profesora. ¿Qué es un polinomio nulo? Cuando los coeficientes son iguales a cero. Exacto, los coeficientes son iguales a cero, entonces por lo tanto ese polinomio tiene que ser igual a cero. ¿Cómo resolvemos el ejercicio número 9? Sería n menos 3 es igual a 0. Igual a 0. ¿Qué más? Sería 3p menos 12 es igual a 0. 3p menos 12. Ya, ¿qué más? Y b es igual a 3. Ya, aquí tenemos que hacer una pequeña factorización, ¿no? 3 menos b por x. Sacamos el x y adentro para que nos dé 3x, 3. Menos para que nos dé b por x, b. Entonces 3 menos b, 0. ¿Cuánto valdría n, Angie? 3. ¿B cuánto valdría? 4. Muy bien. ¿Y b? 3. B vale 3. Exacto. Nos piden n más b menos b. 3 más 4 menos 3. Se va, queda 4. Ya, así sale el ejercicio número 10. Corrijan los que no lo han hecho y copien. Corrijan los que lo han hecho y copien los que no lo han hecho. ¿Ya? A ver, vayan resolviendo el ejercicio 10. Acuérdense, cuando ponen P y tres rayitas Q, significa que el polinomio P es idéntico al polinomio Q. Y ya hemos visto la teoría de cuando los polinomios son idénticos. ¿Ya?
2 minutos y empezamos a resolver el ejercicio 10. O no lo entienden y quieren que lo resuelva. ¿Sí lo pueden resolver ustedes? Sí, ¿no? A ver, vamos a resolver el ejercicio 10, ¿ya? A ver. ¿Qué nos dice? Calcula, hola. Por... ¿Sí? El ejercicio 10 sale 10. No. A ver, dice, calcula por B, sí. Profesora. Sí. El ejercicio sale 6. Sí, a ver, ¿cómo sería, Belinda, el ejercicio 10? Y yo he igualado, he puesto A más B, entre paréntesis, por X más X es igual a 7X más A menos B. ¿Así? Y luego, sí. ¿Ya? Y luego he puesto que A más B es igual a 7. Exacto, los que lo acompañan al X, las letras o números que acompañan al X tienen que ser iguales. Es decir, A más B, 7. ¿Qué más podemos decir? Que A menos B es igual a 5. Exacto, A menos B igual a 5. Aquí la única letra, por decirlo así, la única variable es el X, porque nos indican acá. Si nos colocaran que hubieran más variables como A y B, ahí no lo consideraríamos como números. Sin embargo, A menos B no son variables, son letras que representan números en este polinomio, en esta ecuación, ¿ya? Entonces, A menos B tendría que ser igual a 5, ¿verdad? Ahora hacemos... ecuaciones simultáneas, sí. Ya hemos visto. Como ya tenemos menos, acá arriba más y acá abajo menos, solamente sumamos, ¿verdad? Para que se cancele la letra B. Sumamos A más A, 2A. Más B menos B, se cancelan. Igual a 12. ¿A cuánto valdría? ¿A cuánto valdría? 6. Entonces, ahora reemplazamos ese 6 en cualquiera de las dos ecuaciones. Ya ustedes deciden, ¿en la primera o en la segunda? ¿En cuál ecuación quieren que la reemplacemos? En la A más B. A más B. Reemplazamos, A vale 6, 6 más B, B vale 1. Y nos piden A por B, lo vamos a colocar acá, A por B, 6. Nada más, ¿entendieron? ¿O hay alguien que no entendió? Yadir, ¿entendiste? Sí, entendí. Ya. Entonces, cuando tienen así dos ecuaciones con letras diferentes, ¿qué se hace? Se trata de buscar, se trata de cancelar una de las variables. Entonces, como ya tenemos acá más B y menos B, si nosotros restábamos, no íbamos a poder cancelar ellos dos.
Entonces, en este caso sumamos y así se cancelan, ¿ya? Entonces, pasen con la número 11 ahora. Pero eso no disculpe, después lo ordenado que dice. A ver, dice que es un polinomio completo y ordenado en forma descendente. Profesora, el número 11 no debería ser B por C menos N. Sí, es B por C menos M. Profesora, ahorita le mando mi resultado de la número 1.
Ya vamos a resolver el último ejercicio, ya el ejercicio 12. A ver. Espera, ¿y no me vas a revisar el ejercicio 12? El 11, el 11. Vamos a hacer el ejercicio 11. ¿Ya? Dice que es completo y ordenado en forma descendente. ¿Ya? Si es completo, significa que tiene que ir de uno en uno. Sí o sí, tiene que empezar o terminar en cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros del siguiente polinomio? ¿O qué ecuaciones podemos sacar? Si es completo y ordenado. Que B más 6 es igual a 2. Primero, si es en forma descendente, significa que el de aquí, el último, ¿cuánto tendría que ser su exponente? Su máximo tendría que cero. Cero. Y luego vamos subiendo nada más, en vez de ir descendiendo. 0, 1, 2. Nada más. Si nos dijeran que es en forma ascendente, cambiaríamos los números. Acá sería 0, 1, 2. Pero en este caso dice que es de forma descendente. Para que así no se confundan, ¿ya? Siempre se empieza desde el 0. Ya sea en el orden que vaya. Entonces ahora vamos a sacar ecuaciones. ¿Cómo sería la primera ecuación? B más 6 es igual a 2. B más 6 igual a 2. ¿Cuánto valdría B? Menos 4. Menos 4. Ya. ¿Qué más podemos decir? Que C menos 5 es igual a 1. Ya. ¿Cuánto vale C? C igual a 6. 6. ¿Qué más podemos decir? N menos 3 es igual a 0. Muy bien. Entonces, N, ¿cuánto vale? 3. 3. Y ahora sería B por C menos M. Sería menos 4 por 6 menos 3. Menos 4 por 6, ¿cuánto es? Menos 24. Menos 24 menos 3. Menos 27. Muy bien, menos 27. Entonces, copien. Y el ejercicio 12 me lo mandan. ¿Ya? Acuérdense de cuando es homogéneo, los grados absolutos de cada término tienen que ser los mismos. ¿Ya? Entonces resuélvanlo, copien y por hoy terminamos la clase. ¿Ya? Copien los que no lo han resuelto y corrijan los que lo han hecho mal. Profesora, y antes de que se termine, ¿Le podemos mandar el ejercicio 12? Sí, pueden mandar el ejercicio 12. Ahorita lo reviso. ¿Ya? Ya, entonces manden sus soluciones y por hoy la clase ha terminado, ¿ya? ¿Puedo terminar la clase? ¿No hay problema? No, no.